que van a saltar. Estaba pensando cuál es el peor aspecto de un hechicero. Su maldito melee. Su melee casi es inútil, me caga. Bueno, en algunas ocasiones hay melees que están muy chidos, como el solar. Uf, eso está bien, padre. Siempre que se trata de un ataque cuerpo a cuerpo, un hechicero tiene desventajas. Una desventaja es que estás bien meco. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Pero otra desventaja es que se tarda mucho en dar el maldito segundo melee. Entonces se siente muy lento, se siente muy pesado, no sé. Se supone que tiene más alcance, pero en realidad no se siente mucha diferencia. Entonces dije, ¿por qué no hacemos un maldito build que esté basado en hacer melees? Creo que puede ser exageradamente puerco. Pienso que puede ser un super combo dependiendo de cómo funcione ahorita. Hoy, papus, vamos a estar utilizando Astucia Invernal. De seguro ni siquiera la conocen, de seguro van a decir, ¿y esa madre qué es? ¿Esa madre con qué se come? Dude, ¿es una excepcional? Yo no la quiero, ¿no? Parece una armadura blanca esta madre. La Astucia Invernal tiene sello del Señor de la Guerra. Matar enemigos con ataques cuerpo a cuerpo aumenta tu daño cuerpo a cuerpo. O sea que si haces una baja con melee, tu siguiente baja puede ser de un solo melee. Es como un titán, pero en chiquito. Fuck you say to me, you little shit. Es como un titán, pero sin esteroides. Vamos a estar utilizando la armonización del hambre. Esta, papus, tiene devorar. Las bajas con esta habilidad cuerpo a cuerpo regeneran tu salud por completo. Durante un breve periodo posterior, ni siquiera es breve, la verdad, las bajas restauran salud adicional. O sea que cuando haces una baja, tienes devorar. Pero no es un breve periodo, güey. Son 10 segundos en los que si haces una baja, se reinicia y se regenera completamente tu salud. También podemos comernos nuestra granada de uva y hacer el devorar. Mira, lo chido es que no tenemos que capturar zonas, güey. Eso es bato. Muy bien. Cuidado ahí, paps. Mira, vamos a tratar de flanquearlos, chingos, madre. Ok, solo le hice un body para ir. Pero bueno, aquí vamos a agarrar a este güey. Oh, solo me asustó, güey. Ok, aquí vamos a darle a este güey. Híjole, no manches, ¿cómo fue fallar eso, güey? Estaba bien fácil. Bueno, aquí no puedo ir porque traigo Blink y tengo miedo de caerme, güey. Estoy bien idiota. Otra vez, mavación. ¡Oh! Necesitamos calentar. Es la primera partida. Nos están metiendo el Shilari. Mira, granado que hay. ¡Ah, cateme! Yo digo que estoy arriesgando mucho, la verdad. Mira, no, hombre, güey. No, hombre. ¿A poco lo maté hasta allá, güey? No manches. Ok, mira, aquí vamos a atacar. ¡Venga su madre! ¡Buena, papus! ¡Buena! Vamos acá. ¡Nada! ¡Changos, malditos monos! Es que, teammates, ¿por qué no atacaron conmigo? ¿Qué pedo? ¡Chingados! Oye, está chido esta cosilla, ¿cómo se llama? El solitario. ¡Sal ahí, por favor! No tengo todo el día. Uy, a ver si no me caigo. Es que les digo que no lo uso sin el verso de Astrocyte. ¡Uf, por favor! ¡Gracias! Mira, lo bueno es que lo matamos. Oh, ese güey. Eso era lo que yo iba a hacer, hijo de tu ping. Chinga tu madre. Esa no me la esperaba, ¿verdad? Toma, bitch. Ok, aquí va a salir este vato, mira. Ok, aquí vamos a usar heals. Es que tampoco necesito estar atacando a lo pendejo, ¿verdad? Ahora que me doy cuenta. Bueno, a ver, ahí sale alguien, mira. Buena, papu, buena, papu. Aquí salen, mira. ¡Adu! ¡Cate! Arma dorada. Otra alborada. Ahí creo que sale alguien. Híjole, bueno, pues fue una partida excelsamente mediocre. Siempre salgo hasta atrás porque Bungie. Me gustaba cuando solo yo salía adelante, güey. Demonios, todos están bien feos. Vamos allá.
¡Ah, perro! Buena, papus. Bueno, en realidad... Mira, ya está alguien. Creo que van a salir por allá. Era yo. ¡Changos, malditos! ¡Ah, maldición! ¿Por qué lo matas, teammate? A ver. ¿Pin? ¿Oh, dónde estamos? Vamos por heavy, papus. Buena. ¡Oh, no! ¡Vámonos! Buena. Ah, ya se quitó su snipe. Vamos a atacar a aquel güey porque va a agarrar a mis teammates. ¡Hijo de tu madre! Solo me puse enfrente. Pues me la mega. ¡Buay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ándele! 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 Sí fue una mala idea hacer esto. Mira qué bonito Blink. Normalmente no me sale nadie, hombre. ¡No mames! Hasta me callé para hacerlo bien, maldita sea. Ah, ya te vi, biatch. Toma, toma, maldita sea. Ay, no, de verdad que estoy desilusionado, me cago. A ver, ven. En la partida pasada nos llegaban a cada maldito rato. Y ahorita ya se están calmando, ya están llegando un poquito más separados los perros. Ah, perro. Ah, cabrón. Vamos, vamos. Muy bien. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le sobra, güey? ¿Qué le sobra? No sé qué excepcional iría bien con Melés. O sea, además de Monte Carlo, güey. Ya todos estamos hasta la madre de Monte Carlo. Gracias, sí. Pero algo que funcione con Melé, que sea excepcional y que sea energético. ¿Qué? ¿Qué hay? Nada. No hay. No existe. Lo bueno es que podemos tomar la zona de Ashu. Es que ya saltó o algo así. ¿Qué quería hacer ese vato? No sé. Qué extraño, ¿verdad? Que ha sido... Mira, por allá van a salir hasta atrás. Ándale, güey. Pensé que este güey venía con una escopeta. ¡Ay, me frené bien gacho, ¿verdad? Perdóname, teammate. Y ver qué podemos hacer. ¡Ah, perro! Con que campeando. Mira, vas a agarrar al arbalesto, pedorro. ¡Hijo de tu pinche Floyd! Y bueno, le di en la pata. Míralo, míralo. ¡Ay, no! A ver, bitch. A ver, aquí es mi oportunidad. ¡Ven! ¡Ven, hijo de tu Pink Floyd! ¡Toma, bitch! ¡Ay, me mató, en serio! ¿Dónde está este güey de la arbalesta? Muy bien. Toma. Ay, es que se tarda mucho. Ah, mira, y lo maté con esa madre, no manches. Vamos a bailar, papu. ¿Quién tiene? A ver, tenemos. ¿Qué tanto tiempo nos falta? Oh, perro. Ah, no mames. 5 minutos. A ver, a ver. Changos, malditos, man. Y así soy invisible, a ver. Ya trae su pinche cosa esta, ¿cómo se llama? O sea, más pendejos no pueden estar, de verdad. Está bien, chingado, está bien. ¡Ay, no, qué frustrante es esto! Esta estúpida cosa llamada el crisol.
A ver, ven. ¡Stop! ¡Toma! ¡Maldita sea! Eso era lo que quería hacer durante toda la maldita partida y no me dejan. Mira, yo digo que agarren heavy o algo así. Quiere disparar su arma, está en el aire. ¡Estúpido! Este puede ser un buen mapa. Si lo sabemos aprovechar, amarradito. Bueno, a ver, aquí van a salir. Vamos a poner un heals acá. Es que van a llegar de todos lados. Y luego con escopeta. Nomás lo quería mover de ahí, la verdad. Por eso se usa el tesoro decrépito. Por eso se usa cualquier otra madre. Hijo de tu madre. Sí, pendejo, está bien. Ya sabemos que no te sabes bañar. Ya cállate. A ver. Ok, ahora aquí. Ok, aquí vamos a usar esto para darle acá en la madre, mira. ¡Oh, no! ¡No manches! ¿Cómo es que me dio ahí? ¿Qué pedo? ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? Hacen lo que sea con tal de evitar enfrentamientos. Un arma que se dispare sola. Un arma que se apunte sola. Todo. Pero bueno, güey, aquí estamos, maldición. ¡Ah! Dude, lo iba a matar aquí. Bueno. No, vámonos. Buena, dudes. Hay que evitar que capturen B. Aquí vamos a poner heals. Porque van a saltar. Eso hace un maldito hechicero con su melee. ¡Maldita sea! Ah, maldición. Bien, dude. Toma. Vamos, rápido, 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 rápido. Bueno, al menos creo que tenemos espadachín. Toma, imbécil. A ver si le doy a alguien. A ver. ¡Oh, no! ¡Changos! ¡Changos! Ahí estaban todos, ahí podía haber hecho lo mismo, maldición. Ahora vamos aquí. Aquí van a salir en medio. ¡Buena, papus! Ok, muy bien. ¡Ay, esta cosa es enemiga! ¡No! ¡Ay, no te vi, pedazo de animal! Si agarramos amo, cuidado. ¿Por qué, dudes? ¿Cómo pueden estar tan mecos? Bueno, a ver, vamos a agarrar heavy. Rápido, rápido, rápido. ¡Ya es hora, guardián! Se veía venía bien sobres. Muy bien, papus. Ven. Ah, le iba a hacer un melee. Ah, están allá, nada. Oh, ¿se fijaron dónde le di? Chango, no. No te creas, no te creas. No, no, sí. Oh, no le di. No. Buena, dude. Se mató el solo. Ah, no. Este güey, ¿a dónde crees que vas, hijo de tu Pink Floyd? Ay, ese güey sí se fue. Bueno, ganamos, hijos de su madre. Ay, es que se tarda tanto en hacer ese maldito melee. Pero, oh my goodness gracious. Y es que aquí tampoco llegan tan juntos los mecos. Llegó uno por uno en ese rato y vieron lo que podía hacer. Ah, pero lo que disfruté, como no tienen una idea, fue ese arma dorada. Híjole, no, hombre. Una cachetada de hechicero en la jeta. ¡Toma! Lo que pasa es que necesito aprovechar también devorar. No tener devorar a veces como que... ¡Ay, güey! No, hombre, aquí está su pendejo capturando. No se preocupen, no se preocupen. ¡Ah, no! ¡Ay, no le di! Espérate, no me vayas a ver, no me vayas a ver, por favor. Literal, no me vio el vato. Oye, no mames, ¿qué está pasando conmigo?
¡Ven, cabrón! Y... bueno, vamos a darle allá. ¡Oh! ¡Híjole! ¿Cómo te pasó rozando en la mollera, hijo de tu Pink Floyd? Toda sumida, sí la vi, güey. ¡Sí la vi! ¡Ven para acá! ¿Por qué no le...? ¿Por qué no funcionan? Ya estoy... ¡Me cagan, hombre! ¡No te mueras! Tú sí muérete. ¡Pinche cola! ¿Qué es? ¿Qué es, maldición? No mames. Mira, aquí viene este güey. Mira, me voy a agachar y luego le voy a disparar. Ay, había otro güey allí. Mira, vamos a darles por allá. Ah, ese debería, ese no debería haber sido melee, pero pues bueno, pinches. Maldita sea. Ahora vamos a matar a ese pinche inútil. Muere, maldita sea. Pinche simio imbécil. Ah, oh, pero se iba a saltar para hacer mi melee. Venga. Última maldita partida de todo el maldito día. No, no es cierto. Todo el maldito año. Y ya empezamos con escopetas, maldita sea. Cuidado, ese güey es joto. No mames, que no le di. Mira, vienen por allá. Ay, güey. Ay, no mames. Ah, vienen por allá. Güey, es que ¿en dónde se meten los necos? Puta madre. ¿Qué pedo, Shaggy? ¿Qué pedo, chingados? Aquí podemos atacar. No, yo quería hacer el melee. Oh. ¿Por qué no habrá gente jugando mi juego? Dice Bungie. Porque se matan solos, ¿verdad? Pero además de eso, escopetas, güey. A ver, ahí. Toma, pin. ¿En dónde chingados, güey? ¿En dónde? ¡Cagan todos! ¡Ah! Lo iba a matar yo. Y lo van a agarrar bien gacho. ¡Oh, señor Shaggy! ¿Qué le pasó? ¡Toma, perra! ¡Oh, señor Shaggy! ¿Qué nos está pasando, señor Shaggy? ¡Ah! ¡Qué pedo! Iba a ser ahí un melee. Bueno, iba a salir ese güey que hizo su super... ¡Ah, pendejo! ¡Está para acá! Buena. Ahora van a empezar a capturar en B. Buena, güey. Gracias por ese melee. De verdad, creo que tiene potencial de ser muy divertido, obviamente. Siento que el melee del hechicero está un poquito... culerillo. Pero siento que dentro de lo que cabe puede ser muy muy fuerte. Lo malo es que el hechicero no es bueno haciéndomeles. Ese es el principal problema. Pero si a ti te gustan los retos y quieres divertirte en el crisol, es una excelente opción. Aquí el punto es que tienes que acostumbrarte a atacar. Tienes que acostumbrarte a puchear. No vas a poder quedarte evitando enfrentamientos como la mayoría de la gente. Espero que lo prueben, espero que lo usen, papus. Si de verdad les gustó este video, muchas gracias por estar interactuando con él. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les guste, espero que lo prueben. Y también espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.